Hola, ¿qué tal mis amigos titanes de YouTube? ¿Cómo están, mi amigo? Y ya estamos de vuelta en un tildown y no sé, en el capítulo pasado esto, casi nos matan y bueno, estamos, de vuelta con el doctor. Hola de nuevo. Dime cómo te encuentras. En la última sesión concluimos que tienes miedo de los muertos. No muertos. En esta ocasión, vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Agarra el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. A ver. Hombres me preocupan, las mujeres me preocupan. Las mujeres deben de preocuparnos, ¿no? A ver. Me da miedo los aviones. A ver. Uy. Me da miedo las alturas. Hay que preocuparnos por eso, hay que ahogarnos. A ver. Me da miedo las serpientes, me da miedo las ratas. Miedo las serpientes. A ver. Los cuchillos dan miedo que las pistolas. A ver. Me da miedo las cucarachas, me da miedo las subitas. Las cucarachas me da miedo. Me da miedo los espantapájaros, me da miedo los payasos, las vísceras o algo así. Los cuervos me da miedo. No sé qué sean las vísceras o algo así, no sé, pero... Ay. Ah, perdón, te alarmé, lo siento. Sí. Lo estás haciendo bien. Ok. Respira profundo. Ok. Intenta apresurarte un poco. Cuanto más utilices el instinto, más honestidad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte más productiva. Ok. Las arañas son repulsivas. Me da miedo las agujas. Perdón, estoy comiendo. Me da miedo los zombies, me dan miedo los payasos. Los zombies, O sea, igual nos da miedo los dos, pero no sé. Me da miedo los lobos. Las tormentas. No me da miedo las tormentas. O sea, si es fuerte, más o menos, pero... me da miedo los lobos. Es muy interesante. Gracias. Por responder con tanta diligencia. Ok. Arañas, zombies y lobos. Qué combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Oh, temo que nos quedamos sin tiempo, pero te prometo que hablaremos de nuevo muy pronto. Anteriormente en un tilt down. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. ¡Ana!
¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. Ok, ahí nos estaban buscando. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! Ahí nos... Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida un año más al tarde. Centro Invernal de Blackwood. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Debo encontrar a Sam. ¡Hija de puta! Pues que me fui a su lugar. Junto a Josh, así nos conocimos. ¡Bum! El efecto mariposa. Siento como si esta montaña creciera. Vamos, oscuridad, 9 horas para amanecer. Parece siempre igual. Josh, el hermano de Hannah y Beth. Ah, sí, el que vimos en el video ese. Complejo, atento y cariñoso. Sí, tú te criaste aquí, a ti te parecerá cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo van a tener cobertura celular por aquí? Ya me estoy poniendo ansioso. Si te sobra un milloncito, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices, lo dejé en la otra chamarra. Ups. Hey, chicos, ¿todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Nos están buscando. Chris, recinto del... Sí, amigo. A ver. ¿Todo va bien? Oye, ¿estás bien? Imagino que debe ser duro sin tus hermanas. Para. Quería decir... No, yo sé. Ya sé lo que querías decir. En serio, ya lo superé y solo quiero que la pasemos bien. Tal como lo hacíamos antes. Mierda. ¿Qué cosa? ¿Congelado? Lógico. ¿No habrá otro modo de entrar? Hay millones de entradas y todas cerradas. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos abrir o algo así. Un momento, ¿acaso insinúas que forcemos la entrada? Técnicamente no puedo hacer allanamiento si tú eres el propietario. No, si no te denuncio. Vete adelante, amigo. Voy a poner el control acá. Hola, Ash. Hola, Chris. Y este carro debe estar de regreso. ¿Todo está bien? Sí, salvo por el frío y por la mala vibra que me da este lugar. Sí, es un poco raro estar aquí otra vez, ¿no? Sí. Ok. No sé a dónde vamos con Josh, pero bueno. De belleza oculta. Ahora solo pienso en quitarle el abrigo y hacerlo sobre la nieve, ¿sí? ¿Protestar? Oye, tranquilízate. Si no vas a tirártela, quizá Mike esté interesado. Oye, ¿por qué no te calmas? Calma. Solo quería comprobar que aún te llegaba la sangre ahí abajo. Sí. Escucha, amigo, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves a algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más repleto de posibilidades eróticas? Ashley y tú, por fin solos. Ya pusiste los cimientos. Ya fuiste el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. Ok, puede ser. Quizás sea así. Eres un cazador, amigo. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que pasó. Bien, ya lo entendí, carajo. Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el refugio de mis padres? No dije que tuviera un plan. Parecía que tenías un plan. Más te vale darme algo, amigo. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa, nadie tendrá sexo. No se va a hacer saber romper el hielo. Ay. Ah,
Vaya, 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 tenemos un cerebrito, muy buena. ¿RS? No sé, la palanquita de la derecha. Okay. No me da buena espina este lugar, pero bueno. Ay. Estoy bien. Debí haber prestado atención en clase de escalada. ¿En gimnasia? Ya sabes, aquella de subir por la cuerda. Ay, Dios mío, eso no me gusta. ¿Fui yo? No. No lo creo. Sí. Ten, usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? Ajá. ¿En serio? Bien, cuéntamela. Ok, escucha. Estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero... No te entiendo. ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata. Ah, sí, ya lo entiendo. Lanza llamas. ¡Sí! Como los de los soldaditos. Sí, los que derretimos. Solo apunta con el spray al mechero y... Adiós, hielito. Exacto. Bien, ya lo tienes. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Ok. ¿Ve? Totem de pérdida. Ok. Eventos del pasado. Ok. La posible pérdida de un amigo. Ok. Ok, eso no me gusta. ¿Qué era eso? Ah, el tótem. No sé qué hacer. No encuentro nada, chicos. A ver. Ah, ok. Aquí había una salida. Genial. Y está encontrado el retrato familiar. A ver. Un retrato de la familia Washington. Hannah lleva un medallón peculiar. A ver. Ok. ¿Qué demonios fue eso? Me gusta nada esto, pero bueno. Ay.
Hay algo. A ver. Ok, fotografía. A ver. A ver, esto es una fotografía de Hannah, Sam, Mike y Emily en su ceremonia de graduación. No, ok. Bueno, a ver. Listos para el baile de graduación, ok. Cerrado. A ver. Voy acá. Dice que buscan algo o algo así. Aquí está. Ahí están. Ahí están. Es muy gracioso. ¿Cómo sabías que era yo? No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. Ya voy. Podemos abrirla. No, es una mala idea el sótano. A ver, ¿había algo para bajar? Ah, sí, aquí. Okay. ¿Aquí qué hay? A ver. Ok, Josh, con sus encantadores hermanos Hannah y Beth, se les ve muy bien, muchachos. A ver. ¿Hay algo más? No sé. A ver, es que no encuentro nada, a ver. Ah, ok, ya. Cerrado también. No, a ver. Ahí hay algo más por aquí. No encontramos ni salida. A ver. Hasta tendría que cortar para que no se me haga largo. Porque nos tardamos un buen, o sea. Ah, aquí había para subir.
ver. Que eso no me gusta. A ver. A ver, aquí. Ahí está. A ver. ¡Ah! Ay, me asustó un buen. Ay, me va a dar un infarto. Perfecto. Ok, ya tenemos el spray. Ay, me asusté un buen. Ay, cálmate. Ay, eso quema. Gracias, habrá una nueva función cada día. ¡Diablos! ¿Otra vez? No inventes. ¿Qué susto me dio? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Estás bien? Era, no sé, como un oso, un tigre o algo así. Oh, pero si es solo un adorable glotón. Tranquilo, amigo. Pronto crecerás y serás grande. Hogar. Yo no lo definiría como dulce. Ay, Dios, qué gusto da estar adentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Todo parece seguir más o menos igual. No viene mucha gente. ¿Ni siquiera cuando estuvo la policía aquí? No ha pasado gran cosa últimamente. Ay. ¿Qué pasa, fiestero? Mike. ¿Qué? Ponte cómodo, amigo. ¿Lo haré? Adelante. Toma tu botín, toma lo que quieras. Siempre haces lo que quieres de todos modos, ¿no? Cálmate, vaquero. Ok. No te acerques a Emily, avisar, desafiar. Avisar. Mike, aléjate de mi novia. Amigo, ¿de qué estás hablando? Que te alejes de Emily. ¿Emily? ¿Y por qué iba a querer yo algo con Emily? No importa. Bien. ¿Pero qué te pasa, amigo? Perdón. Discúlpame. Fue un día pesado. Ya. Bueno, que no vuelva a pasar. Ok. Dios, eso es asqueroso. ¿Qué? ¿Pretendes tragarte toda su cara? ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? ¿Tus orejas de zorra están muy peludas? Parece que a alguien le irrita no haber sido elegida. Sí, es como un desfile de vacas al matadero. ¡Felicidades! ¡Eres la vaca mayor! Eso arde, llamó vaca la reina del baile. Boca, apaciguar. Cállate, Matt. Tú no te metas, baboso. ¡Ey, cuidado! Oh, tú eres la única que puede usarlo. Nadie más puede usar tus juguetes. Se van a pelear. ¿Qué eres? Como sea. No me importa un carajo lo que pienses. Al menos yo puedo pensar. Sucum laude, zorra. Recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo. ¿Quién necesita un buen promedio cuando tienes talentos naturales que explotar? Ay, por favor. No podrías comprar ni pan viejo con ese culo promiscuo. ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofende? Esa zorra se metió crack o algo. ¡Ey! ¡Basta! Emily, detente. No tiene sentido. No hay razón para seguir peleando. Sí, dime, ¿por qué quieres pelearte con tu exnovio, ¿eh? ¡Basta! No vinimos aquí para esto. Esto no nos ayuda. No es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, quizá deberíamos tomarnos un descanso. Ajá, sí, Mike, eso. ¿Por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí, bien. ¿Me acompañas?
Vámonos lejos de esta zona. Es por ese camino. Al fin se acabó. Sí. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Dónde está mi bolso? Mi bolso. Ay, perdón, es que estaba bostezando, perdón, si me oyeron ruiditos. ¿Me oyes? Ay, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana, donde... Perdón. Tiraste un estante mientras babeabas por la chica del mostrador. Ah, bueno, ella preguntó por mi chamarra. Claro, porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso. ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso. Ay, por Dios, Emily, quizá lo olvidaste. ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? Supongo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teleférico. Vamos, cielo. Volveremos pronto. ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Okay. Ok, vamos. Ok, iré a darme un baño. Ok. Aquí vamos a dejarlo, chicos. Ya en el siguiente capítulo vamos a ver qué onda con Matt, con Mike, con Josh, con Emily y eso. Así que nada, me tardé un buen porque no estaba buscando algo. Perdón, estoy bostezando, pero bueno, es que no encontraba, pero bueno, así que aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado y no se suscriban al canal si son nuevos. Dejen su like si les gustan los videos. Y no sé, aquí lo vamos a dejar, así que nada. Ya habrá otra serie de PlayStation 4, así que nada, nos vemos, goodbye. Yeah.